Xiaomi es una marca china que ha ganado popularidad en los últimos años por ofrecer teléfonos inteligentes con características muy avanzadas a precios asequibles. En este video te presentaré los 3 mejores modelos que puedes encontrar en el mercado actualmente para comprar en este 2023. No olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte en este canal. Y ahora sí, ¡comenzamos! No olvides también que aquí abajo te dejo el link de compra de estos celulares por si gustas comprar uno de ellos. Y ahora sí, vamos directo al grano. Como primer celular que te hablaré es el Xiaomi 11 Lite 5G, nueva edición. Un celular que ha sido diseñado para ofrecer un excelente rendimiento y características avanzadas a un precio muy bueno. Comencemos hablando del diseño y la pantalla. Este modelo tiene un diseño elegante y delgado, con un grosor de solo 6.8 milímetros y un peso de 157 gramos. En cuanto a la pantalla, nos brinda una AMOLED de 6.55 pulgadas de 90 Hz, que tiene una resolución de 2400 x 1080 píxeles, lo que garantiza una calidad de imagen nítida y muy brillante. Además veremos todo de una calidad muy alta, porque cuenta con HDR10, y es de muy buena calidad en cuanto a golpes, porque nos brinda una protección Corning Gorilla Glass 5. En cuanto al rendimiento, el Xiaomi 11 Lite 5G cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 778G y una memoria RAM de 6 o 8 GB de RAM, lo que garantiza un rendimiento muy rápido y muy fluido, lo cual podrás ejecutar cualquier tipo de aplicación que tú desees sin ningún tipo de problema, y también ejecutar juegos muy demandantes. Además cuenta con una capacidad de almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB, lo que te permite guardar una gran cantidad de archivos y aplicaciones. La cámara trasera triple cuenta con una lente principal de 64 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro de 5 megapíxeles, lo que te permite tomar fotos y videos de muy alta calidad, lo cual en lo personal las toma muy bien, no muy premium, pero que para el día a día nos ayudaría bastante. La batería de 4250 mAh te permite usar el teléfono todo el día, sin tener que preocuparte por quedarte sin carga. Aunque no tiene muchos mAh, al final yo creo que está en el rango normal, lo cual no hay tanto de qué preocuparse, y cuenta con una carga rápida de 33 watts. Otros puntos que tienes que tener en cuenta es que tiene conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y NFC. Lo encuentras por los $335, un precio bastante bueno, ya que es un excelente celular que ofrece un rendimiento avanzado, características impresionantes y un diseño elegante. Todo un precio muy asequible. Si estás buscando un celular de alta calidad sin tener que gastar una fortuna, definitivamente deberías considerar el Xiaomi 11 Lite 5G. El siguiente celular que te hablaré es del Poco X5 Pro 5G, un terminal de gama media que cuenta con unas características un poco mejores al Xiaomi 11 Lite. El Poco X5 Pro 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, con una resolución de 2400 x 1080 píxeles. La pantalla es muy nítida y muy brillante, lo que la hace ideal para ver películas y videos. Además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, que lo hace muy fluido al usarlo, ya sea en redes sociales o incluso en los juegos, lo cual tendrás una experiencia bastante buena y muy fluida. En cuanto al rendimiento, el Poco X5 Pro está impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 778G a 2.4 GHz y con una GPU Adreno 642L. También cuenta con una memoria RAM de 6.8 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento interno de 128 o 256 GB. Esto significa que el teléfono es muy rápido y puede manejar aplicaciones exigentes y juegos sin ningún tipo de problema, ya que la GPU que tiene lo hace un celular más potente y más fluido. En cuanto a la cámara, el Poco X5 Pro tiene una cámara trasera triple con una lente principal de 108 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles, en el que toma fotos muy buenas por sus 108 megapíxeles que tiene, ya que al tomar fotos y después quererla recortar, no tendrá ningún tipo de pérdida de calidad, lo cual está súper bien.
Además, toma fotos muy buenas. El enfoque es muy bueno y rápido. Además, es preciso, lo cual lo hace un celular muy bueno. Aunque en la noche no es su fuerte. El Poco X5 Pro tiene una batería de 5000 mAh que puede durar todo el día con un uso moderado. También cuenta con una carga rápida de 67 watts que le permite cargarse completamente en poco tiempo. Además, el teléfono cuenta con conectividad dual 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, conector de auriculares y sensor de infrarrojos. Todo esto a un precio de los $323, lo cual está súper bien, ya que en sí está al mismo precio que el Xiaomi 11 Lite, pero que lo he visto por esos precios. La verdad que es un gran celular con una buena pantalla, buenas cámaras, una batería súper buena para el día a día y un precio bastante asequible en 2023. Y como último terminal y mejor recomendado de este top es del Poco F4, un celular muy bueno para comprar en este 2023, ya que nos brinda una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 píxeles. La pantalla es muy nítida y muy buena, lo que la hace ideal para ver películas, videos e incluso ideal para jugar. Además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz que lo hace muy fluido al usar, lo cual tendremos una experiencia muy buena para lo que deseemos usar. En cuanto al rendimiento, el Poco F4 este carga un procesador Qualcomm Snapdragon 870 y una GPU Adreno 650. También cuenta con una memoria RAM de 6 GB, 8 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento interno de 128 o 256 GB. Esto significa que el teléfono es muy rápido y puede manejar aplicaciones exigentes y juegos sin ningún tipo de problema, ya que el procesador que cuenta y la GPU hacen un complemento muy bueno para todas las formas, ya sea con aplicaciones muy exigentes o juegos de alta demanda, lo cual podrás jugarlos con gráficos altos y este no sufrirá ningún tipo de tirones. En cuanto a la cámara, el Poco F4 tiene una cámara trasera con una lente principal de 64 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles, en el que toma fotos de muy buena calidad. Aunque si eres una persona muy exigente en este apartado, la verdad no te lo recomiendo al 100%, lo cual sabemos que son celulares con buenas prestaciones o rendimiento, a un precio regular, lo cual no hay que esperar tanto en el apartado fotográfico. El Poco F4 tiene una batería de 4520 mAh que puede durar todo el día con un uso moderado. También cuenta con una carga rápida de 67 watts que le permite cargarse en muy poco tiempo. Además, el teléfono cuenta con conectividad 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 y NFC. Otros puntos buenos es que cuenta con altavoces estéreo con lo cual todo se escuchará de una calidad muy alta. La verdad que es un gran celular para comprar en el 2023, ya que muchos lo consideran gama alta, lo cual está súper bien. Y es que yo creo que sí lo es, ya que el procesador que cuenta es muy potente en la actualidad. Además cuenta con una pantalla de alta calidad y con una fluidez que nos permitirá tener una experiencia muy buena a un precio que ronda los $334. Coméntame aquí abajo en los comentarios todas las dudas que tú tengas y yo con gusto te respondo. No olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte al canal. Nos vemos en otro video y adiós.